aplauso al equipo local, al equipo Club Deportivo Zafra. Mucha gente, mucho ánimo, buenas jugadas, buen encuentro se espera aquí en el nuevo estadio de Zafra. Vamos a ver qué ocurre en esta primera eliminatoria entre dos equipos que han quedado tercer clasificado en sus grupos. El Zafra, tercer clasificado en el cuarto grupo de esta primera división extremeña. El equipo rival hoy, Hernán Cortés, viene como tercer clasificado de su grupo. Por lo tanto, hoy el equipo local espera sacar un buen resultado para ese partido de vuelta allá en el campo del Hernán Cortés. Esperemos que así sea y que los chicos de Antonio José Escadego saquen un buen resultado. A ver si es así. Esperemos que sea un buen encuentro y que ustedes lo vean en diferido a través del canal YouTube Ferchacal o a través de las cámaras de ZF Televisión. Buenas tardes, un saludo desde el nuevo estadio de Zafra. De veteranos, ese equipo de veteranos de Zafra y también a los chicos de Plena Inclusión. Así están las gradas de esta tribuna del nuevo estadio de Zafra. Un importante encuentro hoy entre estos dos equipos que se han clasificado para los playoffs de ascenso a la tercera federación. Ya ven, ahí veteranos fundidos con los chicos de Plena Inclusión. Hoy homenajeados antes de comenzar este importante envite de ascenso a la tercera división.
los que van a salir hoy para defender a los azules del equipo Club Deportivo Zafra. Ya ven, en la portería Imola, con el número 2 Rosas, con el 3 Pitu, con el 9 Nacho, 10 Abel, 11 Cristian, 14 Joaquín, 15 Pedro, 16 Alberto, 18 Miguel Pérez, 22 Jesús Maya. En el banquillo con su entrenador Antonio José están con el 13 Miguel, con el 15 Manu, con el 5 Manu, con el 7 Pablo, 8 Pámpano, 17 Rito, 20 Pepe, 21 López. Y el árbitro de este encuentro está ya en el centro del terreno de juego. Ya se ha hecho la elección de campo, se ha sorteado el saque. El colegiado Víctor Sevillano Carrasco Rubio, la asistencia Víctor y Ángel Javier. Buen ambiente aquí en el nuevo estadio de Zafra. Esas gradas de la tribuna, los seguidores animadores que han venido para llevar en volanza a su equipo, el equipo Hernán Cortés, en pos de sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta allá en su campo. Y también, como no, muchos aficionados y animadores, seguidores del equipo Club Deportivo Zafra, los azules, aquí y también al frente en preferencia con esa peña con el título Cumplamos un Sueño. Va a empezar el encuentro. Suerte, empezó el partido. Ahí Miguel Pérez, que no pudo contactar con Abel, pero el balón se fue al saque de esquina que va a botar Miguel Pérez en este primer minuto de juego. A ver ahí, los azules, ahí va el balón. Y Canito, visitante, se hizo arriba con el balón, sacó rápido, tan fuerte que llegó a la otra portería y ya Imola la entregó a su defensa. Ahí ese balón largo y se espera un buen encuentro y que sobre todo los azules consiga un buen resultado, una buena ventaja, un buen colchón de cara al partido de vuelta. A ver si esto ocurre y se cumple ese sueño, esa aspiración que tiene este equipo deportivo Zafra, los azules, de subir de categoría a esta al jugador que subió de la defensa, al jugador Pedro de los azules, con el balón Canito. Ya lo juega el equipo Hernán Cortés, balón largo, ahí
sobre el césped, Miguel Pérez ya se levantó. Está Pitu, de la Puebla de Sancho Pérez. Se lo va a dejar a Imola. Así gana un jugador en juego el equipo de los azules. Y molaba a lo largo. Ahí cayó. Este jugador de los azules, Miguel Pérez, sigue. El delantero. Deportivo Zafra, Canito sacó rápido y ahí juega el Hernán Cortés, pero rápidamente Abel, y Nacho Mena, el delantero, no pudo proseguir, pero ahí está de nuevo el balón en poder de los azules. Buen comienzo del equipo local. Maya, ese balón, Abel, que centra, y la defensa, que se quita el balón de encima, de primera, y los seguidores del equipo visitante, un grupo muy numeroso que se ha desplazado a este nuevo estadio de Zafra. Ya se sacó de banda, ahí está Pitu, buen balón, pero estaba Canito, Barra. De primera juega el equipo de Hernán Cortés. Parece que el balón se había ido. Sigue el juego. Y banda a favor del equipo visitante. Que suenan los tambores. Me ha traído el equipo de Hernán Cortés para marcar el ritmo, para marcar a sus colores. Ahí se sacó de bata esa pugna. Ahí el escape, difícil que llegue. Canito en largo. Pitu. Jesús Maya. Se anticipó. Nuevamente los azules con el balón. A ver ahí, no pudo llevarse el balón como quería el capi de los azules, pero de nuevo la pugna arriba. Falta que ha recibido de ese jugador que rena, y la falta ha sido votada por Moruno para Hernán Cortés. Joaquín no pudo llegar ahí, a ver, se cobró esa falta. Abel por los suelos, y una buena oportunidad para los azules. Ahí está, muy cerca.
de la raya de área grande. Ya está Miguel Pérez tocando el balón suavemente, avanzando la pelota, colocando el esférico. El señor Colgado que cuenta los pasos a la barrera, los 9-15 protocolarios. Solo un hombre de barrera. Y a ver esa falta. Miguel Pérez. A ver esa falta. Pierna derecha. Ahí está. Molestando en lo que puede el capitán. Ahí va el balón. ¡Buena! Segundo palo. Se anticipa el jugador visitante. Pitu. ¡Fuera! ¡Ey, ey! Ese ataque, esa intuición del jugador Hernán Cortés, y saca Parra, ya se sacó, bien, la puso ahí, la puso bien, el balón se fue largo, y de nuevo, azules visitantes intentando ganar su jugada. Y ahí está, saque de banda para los azules. Pues movidito ha empezado el encuentro. Los azules han tenido más incursiones, pero el equipo visitante Hernán Cortés se ve bastante armado y seguro que va a poner seria resistencia en este primer envite, primer partido de playoff. Saque de banda, nuevamente toque Parra. Para Hernán Cortés. El árbitro ha observado esa plancha. No fue de mucho peligro, fue suave, pero falta. Granito. Le dio la mano con Miguel Pérez. Granito ya sacó. De banda para los azules. Sigue ya en el minuto 12. Esa animación, ese toque de tambores. Y ya se juega el centro del campo. Otro morenito.
sé qué. Ahí está, él te va a sacar la pauta. Por uno. Sobrepasa el centro del campo, ahí saltó cogido, según el señor colegiado Rosa. A su izquierda, ahí tiene que pasar el balón. Ahí va a poner el balón de uno, dentro del área, bien Pedro. Vamos a ver, a toda máquina. Perfila. Luis, pierna izquierda y fácil para Imola. Ya sacó Imola. Ya está Miguel Pérez. En el punto de saque de esquina. A ver ese balón que va a llegar ahí. Vamos a ver. Y saca la defensa. Bien, Pitu, otra oportunidad. Ahí va el balón de Miguel Pérez. Hacia atrás. A Jimena. No llegó, no llegó al compañero. Por lo que el balón se fue por la línea de fondo. Saque de portería para Granito. Otra vez saque largo. Dos minutos que van pasando. Un poco de calma, Chicha en el verde. Luis juega atrás. De primera, y ahí ha habido un pequeño sustito. Casi hubo
liarla junto a la portería de Imola. Saca Pitu. Saca el banco. Ahí está. Está la disputa. Pipa, el guiador, y ahora la hace. Qué bueno que pase. Ahí está Joaquín acosando, ese balón se va a perder, se va a perder. Pues no, se perdió. Salvó el saque de banda. Muy bien, a ver, no tiene a nadie, a verle que la levanta. ¡Atención! Para el colegiado Guillermo Carrasco Ruiz. Ya sacó Pinaldo y Guillermo Carrasco. Pedro de cabeza para Imola con algunas dificultades. Imola agacha el balón abajo para atacar el largo. Nacho. Este consiguió ganar este saque de banda. Pitu. Ahí los blanquiazules. Y se le va a Manu. Es la posibilidad muy cerca del poste segundo de Imola. Al se perdió por el de fondo. Saque de portería. Cuando hemos sobrepasado ya
los 20 minutos, 23 minutos, saque largo de Imola, el quien controla, consiguió tocar hacia atrás y Joaquín rápidamente sacando, pero el balón no llegó a su destino. Llega Hernán Cortés, que pierde el balón. Otra vez Joaquín, otra vez a ver, y ese sombrerito. Siguen los azules con el balón. Ese robo. Para el equipo visitante. Canito. Al saco. No busca Canito ahí a Luis. Lo va a tocar. Pero no va a llegar. Sí, llegó. Visitante. Luis, ahí escurre listo Luis. Vamos a ver. Balón, listo. Este remate nos falta en Chilena que no consiguió el jugador de la visitante pasándose el balón y los azules echados atrás esperando la llegada de Félix. Saque de banda. Falta. Imola. Se va a sacar el largo buscando contactar con un compañero de adelante. De momento lo ha conseguido, balón arriba. Y había pitado falta. A poder muy pronto y hay que repetir. Canito, encargado de sacar ahí Snato y ya juega el Manco T. Con la banda izquierda ataca bien atento Joaquín, porque ese balón iba al corazón del área de Imola. Pues unos minutos de dominio de los blanquiazules.
estamos dispuestos al gordito Lucky, ¿no? Va a ser Moruno, es el encargado de botar esa palita. Imola, balón largo. Ahí. Pitu. Hacia atrás. Ataque de banda para de momento. Empate a cero. Aspiraciones del equipo local que busca una franca ventaja en goles de cara al partido de vuelta, donde se decide qué equipo pasa a la siguiente y decisiva eliminatoria para subir a la tercera división. Esos aplausos del equipo local, esos aplausos de los aficionados, seguidores del Club Deportivo Zafra, buscando alegrar a sus chicos. Primer gol que no ha llegado todavía por parte de ninguna de las dos escuadras. Juega el equipo Hernán Cortés. Ahí atento Pitu, saque de banda. No le dejó a Moruno avanzar un paso más. Estuvo Rosa, a ver, Joaquín, cuidado, Rosa, achicando agua. Bien, ahí José Mares, en la saga. Muy atento. Uno ahí. Visitante, controlar, se le fue el balón, Pitu que saca, Miguel Pérez. Le lleva la cabecera por detrás. Este consigue, Jesús Mala. Thank you.
Rosa. Y a Basi. Advirtiéndole de que se ciñan al juego. Lo más deportivo posible. Bueno, pues Miguel Pérez. Brazos en jarra. A ver ahí. Punta. Ahí con el balón. A ver, no llega tampoco. Pero sigue el balón ahí. El marcador que no se mueve. Ya pasada ya la media hora. Barra de nuevo. En la línea de banda. Intentando meter ese balón dentro del área. Esperemos que esto se lo siga.
Benítez, aquí en el nuevo estadio de Zafra. A ver si se aplaca y se vuelve al fútbol. Llegan los azules. A ver, Venega. Atrás. A ver, Venega que la busca. Miguel Pérez. El disparo y otro. Entre los tres pena. En este partido de ida, ese centro, ese balón, largo, Miguel Pérez que controla, no le deja ahí ese recorte, ese centro que se quedó corto, pase para la defensa y ahí está. Porque estos del Gran Cortés se las gastan. Así. Y no van. Por bajar la cabeza. Falta del jugador local. Podía haber pitado al revés, pero uno que levantó el pie, otro que bajó la cabeza, pues la falta se le ha indicado a Nacho Méndez. Jugando con 11 jugadores, el equipo visitante, a raíz de esa polémica falta, jugando con 10 jugadores. Con lo cual, en el minuto 35, el equipo visitante ha perdido un jugador. Ah, sí, disculpa. A ver qué hacen los azules con esa ventaja. De un jugador más. Saque de banda. Poderoso este equipo del
Cortés. Y logra centrar. De Imola atrapó ese balón porque estaba Luis ahí esperando ese esférico para remachar. José Mari Rosa. Jesús Maya. Vamos a ver. Esa ventaja en número para los azules, si la aprovechan. La primera parte y ahí llega el pastón del equipo Cude por Pivotafra, que de momento no ha conseguido inaugurar su marcador, tampoco el equipo Hernán Cortés. En el empate a cero termina la primera parte. En el principio del partido se ha hecho homenaje a los veteranos del equipo que han quedado campeón de liga de ese categoría veterano, el equipo de Zafra, y también a los chicos de plena inclusión. Tenemos aquí a la directora Lola, que nos va a hablar un poco de cómo ha ido estos meses, esta primera parte de este curso de primera inclusión. Pues nosotros estamos muy agradecidos al club deportivo por el homenaje que nos han hecho hoy, porque llevan muchos años los usuarios, muchos meses, sin salir, sin participar en las actividades de la comunidad, y el homenaje este yo creo que bienvenido y muy agradecido, la verdad. Cítanos algunas de las actividades que desarrolláis con estos chicos. Bueno, pues nuestro centro tiene una cartera de servicios, entre ellas centro de día, centro ocupacional, residencia. Muchas de las personas que vienen hoy son de residencia. Y bueno, se hacen talleres ocupacionales, trabajos para la ITER, tenemos una carpintería, tenemos una lavandería. Y luego con personas de centro de día que son de residencia más gravemente afectada, pues se hacen actividades de rehabilitación, de fisioterapia, terapia ocupacional, realizamos muchas tareas de rehabilitación psicosocial. Y por supuesto, muchas actividades en la comunidad, muchas actividades de inclusión. ¿Cuántos chicos tenéis y de qué
pueblos de por aquí son? Pues tenemos ahora mismo 111 usuarios en total, contando con atención temprana y habilitación funcional, y son de la zona. Hay personas que son de Paloma, gente que son de Los Santos, de La Alconera, de La Puebla, de La Fuente, de todas las zonas de aquí alrededor de Zafra. Bueno, ¿qué características deficiencias observan estos chicos? Pues las personas para las que tenemos un nivel de inclusión en Zafra, comparten todos que tienen discapacidad intelectual, pero luego hay otro tipo de dificultades, ¿no? Hay personas que tienen trastornos de salud mental, hay personas con parálisis cerebral, personas con autismo, en general todas las personas que tienen eso. Lo que tienen en común es que en general tienen discapacidad intelectual. ¿Régimen interno y qué edades tienen? ¿Qué régimen? Nosotros atendemos a todas las personas del centro, son adultos. Y hay residencia, personas que viven en nuestro centro, y otras personas de servicios diurnos van y vienen todos los días a sus casas. Que son los servicios centro 10 y centro ocupacional. ¿Qué profesorado tenéis? Pues hay cuidadores, tenemos profesionales de tratamiento, tenemos encargados de talleres, hay psicólogos, hay educadores social, terapeuta ocupacional. Nuestra plantilla de trabajadores es muy amplia, tenemos cocineras, limpiadoras, en fin, ya digo que es bastante amplia. Estos chicos ¿estarán todo el tiempo en este centro o pueden tener opción a pasar a otro tipo de centro para un desarrollo más avanzado? Pues normalmente las personas que llegan al centro son adultas y ya permanecen en nuestra entidad. Pero hay personas que pueden tener acceso a un empleo y entonces pueden permanecer un tiempo en centro ocupacional y luego acceder a un empleo normalizado o incluso un empleo con apoyo, bueno, si así lo necesita. Aparte de los talleres, tienen sus labores de preparación de las asignaturas normales, ¿no? Que se suelen dar para su preparación también, ¿no? Bueno, es que nosotros no formamos parte, somos un centro que no forma parte de la Consejería de Educación, nosotros formamos parte del CEPAD. Entonces, tienen personas que les dan abuche psicosocial, que es lo más parecido a lo que es una educación de matemáticas, lengua, todo este tipo de actividades. ¿Sí? Bueno, pues un mensaje para todas esas personas que te puedan ver a través de la tele, a través del canal Ferchacal de YouTube, y importante para que la ciudadanía se entere de la buena labor y la necesidad que tienen estos críos. Muchísimas gracias. Sí, nosotros queremos agradecer a toda Zafra el buen trato que nos dan normalmente, cómo nos hacen sentir de bien en los establecimientos y los espacios de la localidad. Y queremos hacerles saber que nosotros seguimos apostando por la inclusión, que nos van a ver, que este año vamos a estar mucho más, que participamos ya en las actividades que ofrece la Casa de la Cultura, la Universidad Popular, y que nuestro trabajo ha ido encaminado en esa línea, en seguir formando parte cada vez más, de una forma más visible, de la comunidad de ciudadanos de Zafra. ¿Cuánto chicos pueden o ya han podido incorporarse un poco al mundo del trabajo? Pues en este momento estamos haciendo una formación con la Fundación 11, un proyecto que se llama Poises 1-1, y es una formación de cocina, relacionada con la restauración y la cocina. Es un grupito de 10 personas y lo van a hacer práctica en restaurantes, en bares de la localidad. Algunos de ellos, en la versión del año pasado, en la edición del año anterior, se incorporaron y han tenido puestos de trabajo durante unos meses. Sabemos que la situación está complicada, entonces no son contratos muy extensos en el tiempo, pero sí se han tenido contratos en la restauración. Lola, muchísimas gracias.
Lola, muchísimas gracias, a seguir en esa labor tan importante vuestra y a tener éxito, que seguro que ya lo estáis teniendo, en la formación de estos chicos que con vuestra ayuda seguro que día a día irán mejorando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.